cristianos con ropa apretada. ¿Desde cuándo hombres y mujeres usan ropa ajustada? La Biblia ofrece respuestas a esta pregunta. La mujer no vestirá ropa de hombre, el hombre se pondrá ropa de mujer. Porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Deuteronomio 22:5. Este texto responde muchas interrogantes. ¿Pero sabías tú que ha sido motivo de gran debate? ¿Sabías que en la época en que Moisés escribió esto, los trajes entre hombres y mujeres eran bastante similares en ese tiempo? Por eso que este versículo no se refiere solo a mujeres, sino también a los hombres. Pero hemos recibido muchos comentarios en que nos dicen que ¿por qué atacamos solamente a la mujer? No, hemos hecho videos anteriores de cómo debe vestir una mujer que agrada a Dios. Pero en este video hacemos referencia de cómo debe vestir el hombre y la mujer. Independientemente del clima o de los ocupados que estemos, no hay justificación para que los cristianos llenos del Espíritu Santo vayan a la iglesia con ropa ajustada, ya que esto desvía la atención de las cosas espirituales hacia las cosas carnales. Hay muchas posturas de la iglesia en contra de ciertas conductas consideradas mundanas o perjudiciales. Y estas son enseñanzas implícitas, no explícitas. Hay cosas que en la Biblia no lo dice textualmente. Por ejemplo, en la Biblia no menciona lo que son los cigarrillos, pero implícitamente sabemos que eso no debemos hacerlo. Por eso, no podemos quedarnos callados frente a la gran ola de inmoralidad social que invade este mundo, porque hay formas de vestir que no concuerdan con los principios bíblicos de decencia. El púlpito debe tomar una postura al respecto. El silencio implica aprobación. Toda hermana y hermano que sea sincero y espiritual, que se deja guiar por el Espíritu Santo, sabe que no debe vestir ropa apretada, aunque siempre van a existir personas con poca espiritualidad y pastores sin autoridad y convicción. Por eso estos permiten que la gente se vista como quiera.